el dinero de García Luna. Las cuentas de la esposa se desbloquearon. Se descongelaron cuando se le declaró culpable en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ese dinero, con esta nueva información que nos ha dado, Pablo? Un juez dio un amparo. Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna en los Estados Unidos fuera regresado a México, 2.5 millones de dólares, pasó. Apenas estábamos comentando el asunto, diciendo, bueno, esta es una pequeña parte, sí, pero es una parte. Qué significativo, ¿no? Entonces un juez la quita de la lista de personas bloqueadas, le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano, porque estaba en esa lista por disposición de la UIF y pues ahí se mantenía. Pero ya antes otro juez, hace mucho, le había dado una suspensión para no salir de la lista, sino desbloquear cuentas. La UIF no bloquea cuentas, bloquea personas, como en todo el mundo se hace, porque no sabemos dónde están todas las cuentas de alguien en un momento dado. Es la persona a la que tiene, se le debe impedir actuar en el sistema financiero. Y las cuentas, los bancos, por instrucción de la propia UIF, a través de la bancaria, las bloquea, porque es el banco el que las conoce. Sabe cómo se comunica con el cliente, todo por eso. Es el banco quien notifica ese bloqueo. Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas. Y a Burr, no, pues ya todo estaba en Miami. ¿Entiendes? Cuando la quitan de la lista, pero lo importante es que el juez otorga el amparo para que tenga la libertad de usar el sistema financiero mexicano, pues para hacer lo que quiera mientras vive en Estados Unidos. Ustedes saben cómo se hacen las cosas, ¿no? Con un clic, tú mandas de aquí a Andorra los millones que quieres y los regresas y más Estados Unidos, México, ¿no? Entonces ella tiene la libertad. ¿Por qué? No lo explican. Habría que buscar explicaciones más profundas, ¿no? Yo creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma del Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces en función de su congruencia y de su apego a los intereses populares, porque de lo contrario, pues ellos pueden hacer lo que quieran, no hay recurso contra eso, no lo tenemos. ¿Sospechoso que la hayan quitado de la lista, Pablo? Mira, pues sí, claro que sí. El problema es, mira, hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos. Algunos que no lo lograron por diversas causas, hoy día los tribunales colegiados los están quitando de la lista de personas bloqueadas a personas que tienen 1, 2, 3 más millones vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Es la pregunta. No hay sentido alguno. Bueno, hay una jurisprudencia, hablaremos luego de eso, que nos hizo el mal de brindarnos la segunda sala. Estamos luchando porque se quite. No se ha quitado esa jurisprudencia que dice que el procedimiento de enlistamiento, incorporación a la lista de personas bloqueadas, es un procedimiento inconstitucional, excepto cuando lo pide alguien del extranjero, una autoridad del extranjero. Entonces sí, ellos pueden
nosotros no. La ley mexicana no vale, aquí vale la ley extranjera. Una jurisprudencia tan malinchista como esa, pues de plano. Pero yo digo, no es solo el malinchismo, que a lo mejor también lo hay, no, es el esfuerzo por proteger intereses privados, a la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito. Bueno, hablaremos de esto más. Y no es doña Malinche, que es una gran mujer. No, el malinchismo se usa mal, porque la Malinche no era malinchista. No, es el poderoso caballero don Dinero. Pues sí, claro. Bueno, adiós, adiós. Confirmado. Pablo Gómez, el director general de la inteligencia financiera, pues ha demostrado, ha denunciado cómo opera el Poder Judicial al servicio de grandes delincuentes, grandes personajes que han saqueado a México. Si decidiéramos juzgar a los expresidentes corruptos, no lo podríamos hacer porque tienen la protección de sus jefes del Poder Judicial. Y entonces es muy necesaria que todos los mexicanos presionemos para que se cumpla el Plan C, un Plan C que ya lo tenemos en la mano, hemos ganado la mayoría, pero también hay que empujar, se haga la reforma al Poder Judicial.